Ya está grabando. Ya. Avancemos entonces. Vamos a meterle brillo. Ya. Determinar con las máximas solicitaciones la Q máxima que es capaz de soportar la sección. Ya saben ustedes que cuando habla de máximas solicitaciones se refiere precisamente a los diagramas, ¿no? Los diagramas de esfuerzo. ¿Saben? Nos da la tensión admisible de 100, de 900, la tensión normal de 900 y la tensión cortante de 100. Y aquí nos muestra el detalle de la viga. Fíjense claramente, se ve que la incógnita es Q, ¿no? Entonces nosotros lo tenemos que dejar todo en función de Q. Cuando saquemos reacciones, cuando saquemos diagramas, todo tiene que estar en función de Q. ¿Está bien? Solución, entonces, ¿qué le podríamos poner? Solución. ¿Sí? Primeramente se elabora, fíjense acá al lado derecho, el inciso A, ¿no? Cálculo de las solicitaciones máximas. Dentro de este inciso tiene que abarcar lo que son las reacciones y los diagramas de esfuerzo. Primeramente saquemos reacciones, todo en función de Q. Sumatoria de momento en el punto B. ¿Sí? En este punto acá, en el apoyo móvil. ¿Sí? Determinemos entonces. Nos fijamos, tenemos la carga distribuida de 2Q. Menos 2Q por 1.8. Por, ya saben que la resultante, fíjense que ustedes pueden hacerlo aparte también, no precisamente como yo lo hago. ¿No? Yo directamente en el momento determino el resultante y su brazo de palanca más le coloco, ¿no? Ustedes pueden calcularlo aparte si quieren, ¿no? Si ustedes gustan, ¿no? Ya saben que la resultante se ubica en un rectángulo. Una carga distribuida rectangular se ubica acá, ¿no? A la mitad. Ahí pueden decir ustedes que esta es la resultante y todo eso, ¿no? Pero yo ahí mismo lo determino, ¿no? Menos 2Q, que es la carga, por su longitud, 1.8, y por su brazo de palanca. Fíjense que dijimos esto cae a la mitad, ¿no? A la mitad de la longitud. La mitad vendría a ser 0.9. Pero nosotros estamos tomando momento en este extremo. Entonces, más 1.8. 0.9 más 1.8. ¿Listo? Eso sería, ¿no? Más la vertical en A por 3 metros. 1.2 más 1.8, 3 metros. Menos la carga Q solamente, carga Q, por 1.8. Y por su brazo de palanca, la mitad de 1.809, igual a 0, ¿no? Todo en función de Q. Despejamos la vertical en A. Bueno, primeramente hacemos operaciones. Fíjense lo que yo hice. Este 2 con este 1.8 y con todo esto, lo multipliqué. Y me dio este valor, menos 9.72 Q. La vertical en A por 3 lo dejé tal como está. Y por este otro lado, el 1.8 por 0.9 me da menos 1.62. ¿Sí? Como ambos tienen Q, puedo sumarlo tranquilamente o restarlo en este caso. En este caso lo hice directo, ¿no? Lo sumé y lo pasé al otro miembro y este 3 lo pasé a dividir y me dio este valor. Que la vertical en A es igual a 3.78 Q. De esa forma, ¿no? A lo que le tocó esa pregunta, como incógnita lo dejan a Q. Hacemos una sumatoria de fuerzas verticales. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas verticales ahora. Vamos a tener menos 2Q por 1.8, que viene a ser la de esta carga distribuida rectangular, ¿no? Más la reacción en el punto A, más vertical en A. Menos Q por 1.8. No tenemos más fuerza. Y más la vertical en B, que sería nuestra incógnita, igual a 0. Despejamos la vertical en B. ¿Sí? Realizamos esta operación, lo metemos en la calculadora, menos 2 por 1.8 más 3.78, menos 1.8 debe salir 1.62Q. De esa forma, ¿no? ¿Listo? Fíjense que lo decidí hacerlo acá al ladito, al lado derecho, para poder directamente acá abajito del dibujo, del esquema de la viga, poder directamente trazar su diagrama, ¿no? Normalmente yo lo hago así en examen, ¿no? Sí, dibujo la viga a un ladito y en la parte derecha saco reacciones, todo lo necesario. Incluso por aquí también voy a sacar lo que es el momento máximo. ¿Sí? El cálculo del momento máximo. Y justo debajo de la viga dejo espacio para hacer los diagramas. Eso ya depende de cada uno.
Bien, terminemos primero el diagrama de cortante. ¿Está bien? Esto lo pueden hacer ustedes también como se lo han enseñado, ¿sí? Con el docente que ustedes pasaron, ¿no? Lo pueden hacer así igual. ¿Está bien? Yo en este caso lo hago tal como yo pasé con el ingeniero Belmonte, más o menos él lo hace de esta forma, ¿no? Yo veo que él lo diagrama de manera directa. O sea, obviamente uno tiene que saber, ¿no?, cómo es el diagrama de cortante para una carga distribuida, ya sea rectangular, triangular o trapezoidal, ¿no? Uno tiene que tener en mente eso, cómo va a ser. Además, en este caso, como es rectangular, su diagrama de cortante es lineal, ¿no? Lineal. Y puede bajar o subir dependiendo de dónde está dirigida la carga, ¿no? En este caso va hacia abajo, entonces tenemos que bajar linealmente, ¿no? Lo bajamos linealmente. Y esto lo analizamos por punto. ¿Sí? Por punto. Vamos a ocupar este acá mejor. Ya. Lo analizamos por punto. Lo color negro. Aquí, digamos. Fíjense cómo comenzó a llegar a Mario. Ahí está. Comienza a llegar a más, comienza a analizar el punto A, ¿sí? Ojo, que ustedes aquí pueden venirse ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿no? ¿Sí? Pueden venirse de ese lado, ¿no? Por el lado que lo vean más fácil. En este caso, da igual por donde nosotros nos vengamos, ¿no? En este caso yo me estoy viniendo de izquierda a derecha. Tomo cortante justo sobre el punto A, me va a dar 1.2Q. ¿Entienden, no? ¿Por qué me salió 1.2Q? Si yo me estoy viniendo de derecha a izquierda, solamente considero las cargas que están a la izquierda de este punto, ¿no? ¿Y qué cargas tengo? Tengo el menos 2Q. No hice la memoria de cálculo, como les dije, no es tan necesario, pero el que quiera hacerlo, si uno quiere una hoja aparte, lo puede hacer, ¿no? Cortante por izquierda a tal punto, cortante por derecha a tal punto, ¿no? Es así de esa forma, ¿no? Si uno quiere, lo hace también. Menos 2Q por 0,6, o sea, la memoria de cálculo sería esto más o menos, ¿no? Menos 2Q por la longitud, 0,6. Nada más, ¿no? No tenemos más cargas, no tenemos más fuerza, sería eso nomás, ¿no? Menos 2 por 0,6 da menos 1.2, ¿sí? Menos 1.2, pero nosotros no lo colocamos con el signo, pues en el diagrama, ¿no? No se coloca el signo. Nosotros ya sabemos bien que en la parte de arriba, cuando se trata de cortante, el diagrama es positivo, ¿no? Y en la parte de abajo negativo, ¿sí? Entonces, aquí el signo no lo colocamos, simplemente el valor. Ya sabemos que se encuentra en la parte negativa. ¿Está bien? Bien. Ahí está. Entonces, justo sobre este punto, está actuando lo que es la vertical en A, ¿no? Entonces debemos restar lo que es la vertical en A a este valor, ¿no? La vertical en A nosotros sacamos que era 378. 378 menos este valor, menos 1.2, da 2.58Q. ¿Sí? Ese valor da, ¿no? ¿Listo? Ahora analizamos el siguiente punto. Bueno, el siguiente punto a analizar obviamente sería donde ocurra un cambio de carga, ¿no? Nosotros la carga de 2Q la tenemos hasta acá. A ver. Hasta acá la tenemos, ¿no? La carga de 2Q. Entonces nuestro siguiente punto a analizar sería este, ¿no? Fíjense que aquí a nosotros no nos interesan los valores intermedios acá. Basta con que nosotros saquemos los valores extremos, ¿sí? El inicio y el fin de cada tramo. Basta con encontrar esos puntos y ya simplemente unimos. Simplemente unimos, ¿no? Listo. Entonces, tomando cortante en este punto, me salió 0.18. El mismo análisis, ¿no? El mismo análisis. ¿No? Aquí, ¿no? Tomando... cortante justo sobre ese punto, me fijo qué cargas actúan a su izquierda, porque yo me estoy viniendo de izquierda a derecha, eso sí, eso deben saber, ¿no? Ustedes, si se están viniendo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿no? Solamente tomamos las cargas que están actuando o bien a la izquierda, ¿sí? O bien a la derecha, ¿no? Dependiendo por dónde se están viniendo ustedes, ¿no? En este caso, a la izquierda de ese punto tendríamos actuando la carga completa, el 2Q, ¿no? Y tendríamos actuando lo que es la vertical en A. Entonces restamos ambos, ¿sí? Y ese valor me va a dar 0.18, ¿sí?
sería menos 2Q por 1.8 más la vertical, 378, ¿sí? Eso me va a dar un valor de 0.18. Ustedes pueden acompañarme, ¿no? Una calculadora, pueden ir verificando estos valores que yo obtuve. Bien. Una vez hecho eso, una vez encontrado ya este extremo, este punto, simplemente unimos, bueno, lo unimos. Bien, ahora analicemos el siguiente. El siguiente tramo a analizar sería directamente el apoyo, ¿no?, del otro extremo. ¿Sí? Podríamos considerar solamente las cargas que están a su izquierda de ese punto, ¿no ve? Y encontrar ese valor. O si no, directamente nosotros podemos también ir venirnos de izquierda hasta derecha, hasta cierto punto, y luego venir de derecha a izquierda hasta cierto punto. Eso ya depende de cada uno. En este caso, miren, si yo decido venirme de derecha a izquierda, por ejemplo, para este caso, aquí yo tengo la vertical en B, de derecha a izquierda ya saben que el sentido cambia, ¿no? Lo que va para arriba, negativo. Lo que va para abajo, positivo. Y lo mismo ocurre. Lo mismo ocurre en los momentos, ¿no? En los momentos, momento horario, negativo, viniendo de derecha a izquierda. Momento antihorario, positivo, ¿no? Y así. Como en este caso tengo la vertical en B que va para arriba, entonces eso me indica que si vengo de derecha a izquierda, debo bajar hacia abajo, ¿no? Hacia el lado negativo. La vertical en B vale 1.62. Entonces, 1.62, ¿sí? Bajo 1.62 y luego 1 con este punto y ya tengo el diagrama, ¿no? Sencillo. Ustedes lo pueden hacer como se lo enseñaron nomás, no hay problema. Este tema de ISO, ¿no? No, obviamente ustedes ven que el ingeniero no lo enseña, él lo da por entendido, ¿no? Él da por entendido que ustedes ya todas estas cositas saben, sino directamente se pasa al tema de resistencia, ¿no? ¿Está bien? Ahora aquí, nosotros, aquí no le coloqué, ¿no?, el signo, pero es importante que ustedes coloquen, ¿no? Acá abajo negativo, positivo, negativo. ¿Listo? Bien. Una vez hecho el diagrama de cortante, ¿sí?, hacemos lo que es el diagrama de momento. Diagrama de momento. Todo en función de Q, obviamente. Ya, fíjense lo que yo hice nuevamente. Yo estoy decidiendo venir de izquierda a derecha, ¿no? Sí, de izquierda a derecha, tomando momento justo sobre el punto A, me da 0.36. Lo mismo, ¿no? Debo analizar solamente las cargas que están actuando a su izquierda. Y las cargas que están actuando es este pequeño pedazo de la carga distribuida rectangular, ¿no? Que serían menos 2Q por 0.6. Si quieren, acá abajito, ¿no?, coloco lo que hice, menos 2Q por 0.6. ¿Sí? Hasta ahí sería la resultante solamente. Debo multiplicar también por lo que es su brazo de palanca. Obviamente esto está a la mitad, ¿no? Aquí puedo decir entonces nosotros podemos decir 0.6 entre 2. ¿Eh? Y ese sería el momento. Meto a la calculadora esto, me va a salir 0.36. Obviamente este negativo no se le coloca, también dijimos, ¿no? El diagrama de momento en la parte de arriba es negativo, ¿no? Y en la parte de abajo es positivo, ¿no? Por eso es que lo estoy colocando acá, ¿no? El negativo no se lo coloca, ¿no? Simplemente el valor, ¿no? Ya. Ya estuvo. Hacemos lo mismo para el siguiente punto, que sería acá, donde termina la carga rectangular. ¿Sí? Donde termina la carga rectangular. Ahí tomamos momento también nuevamente a la izquierda de ese punto. ¿Qué cargas actúan a su izquierda? ¿Qué cargas actúan a su izquierda? Nos tomamos momento solamente con esas cargas, ¿no? Entonces sería, si colocamos como una memoria de cálculo, ustedes lo pueden hacer, digamos, para... ¿Sí? Pueden hacerlo también. Menos 2Q, ahora considerando la carga completa, su longitud completa, 1.8, por 0.9, ¿no? ¿Eh? Directamente, 1.8 entre 2 es 0.9. Y más
La vertical en A, porque esta vertical en A también está a la izquierda de este punto, vertical en A vale 3,78. 3,78 de Q por su brazo de palanca, 1.2 metros. Meto esto a la calculadora, ¿no? Meto esto a la calculadora y debe salirme. A ver, aquí no lo calculé, parece. Ya no, no lo coloqué. Pero es importante colocarle ese valor. Lo voy a colocar ahorita manualmente. Q me salió. 1,296 Q. O también con dos decimales, 1.3 sería, ¿no? Da igual, ¿no? Ya, eso me salió el valor del momento en este punto. ¿Listo? Ya, volvamos un rato atrás. Bien, aquí lo que hice fue cerrarlo directamente el diagrama, ¿sí? Porque ya sabemos que las únicas cargas que tenemos son cargas rectangulares y su diagrama de momento es una carga, una parábola de segundo grado, ¿no? El diagrama de momento para una carga rectangular es medio curvo, entonces en otro medio curvo lo hacemos. Y aquí también entra un concepto, ¿no? Donde hay cambio de signo en el diagrama de cortante, ahí se supone que hay un momento máximo, ¿sí? A nosotros nos interesa conocer lo que es la distancia X, ¿no? Eso es importante también que recuerden cómo determinar la distancia X para una carga rectangular, para una carga triangular, una trapezoidal, ¿no? Porque muchas veces el momento que nosotros vamos a ocupar se va a encontrar justamente aquí en el momento máximo. Entonces sí o sí es necesario recordar esto, ¿no? ¿Listo? ¿Bien? Entonces, donde hay cambio de signo, nos interesa saber esa distancia. Esa distancia no la conocemos, por eso le ponemos X. Entonces, venimos un ratito acá y decimos cálculo del momento máximo. Esto sí es necesario que entre en su memoria de cálculo. Sí o sí tienen que mostrar cómo sacaron el momento máximo. ¿Sí? Sí o sí. Bien, fíjense cómo yo lo hice. Ustedes lo pueden hacer planteándose una ecuación de momento directamente. Una ecuación de momento. ¿Sí? Planteándose una ecuación en función de X, ¿cierto? Luego deriva en ese momento y resulta ser que la derivada del momento viene a ser la cortante, ¿no? Una vez que obtienen la cortante, lo igualan a cero y despejan X, ¿no? Se supone que ese valor de X encontrado vendría a ser esto, ¿no? Donde justamente ocurre el cambio de signo y donde precisamente está el momento máximo. Bueno, en este caso yo lo hice directo, porque normalmente así, recuerdo que cuando llevé la materia con el ingeniero también, eso, él lo hacía directo, directamente decía, ah, aquí tengo, del diagrama sacaba él directamente la distancia de que aquí tengo 1,62 negativo, mira, menos 1.62, más lo que provoca esta carga, Q a una distancia X, Q por una distancia X, directo a la cortante, debe ser igual a cero, así lo hacía. Pero como les dije, ¿no? Ustedes pueden aplicar sus conocimientos de ISO 2 también, tal como se lo han enseñado. Bien, entonces, ¿tienen alguna pregunta con respecto a cómo calculé el momento máximo? Fíjense, solo directamente me fui a la cortante. Como les dije, pude haberme planteado una ecuación de momento también. Luego ese momento lo derivo con respecto a X y voy a llegar a la misma expresión. ¿Sí? Derivando ese momento, llego a esta misma expresión. Y recién cuando derivamos, ¿no? Eso lo igualamos a cero. Ahora, ¿qué resulta? Que lo que yo hice fue hacerlo directo. De acá el diagrama, ¿no? Menos 1.62 en el lado negativo, más lo que provoca esta carga. Fíjense que como yo lo estoy tomando la distancia X de derecha a izquierda, las cargas que van para abajo deben ser positivas, ¿no? Por eso que aquí le puse más, mira, más Q por una distancia X que no conocemos, ¿sí? Solamente cortante, igual a cero. ¿Está bien? ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas con respecto al diagrama? De ahí despejo X. La Q se simplifica, mira. La Q se simplifica. Me queda X igual a 1.62 metros. Eso es lo que vale, ¿no? Y de acuerdo a mi esquema que hice, que más o menos traté de hacerlo a escala, más o menos, ¿no? Traté de hacerlo, se ve, ¿no? 1.62 medido desde este extremo acá. Desde el punto B hacia adentro, ¿no? 1.62 metros. ¿Sí?
¿Cómo podría calcular los puntos intermedios? Los puntos intermedios con una ecuación, pues, con planteándote una ecuación de momento a una distancia de x por tramo. No, por ejemplo, sí, No te los escucho módulos bien, de. no te escucho bien, te escucho despacito. Por ejemplo, en la cortante ¿Ya? de 58 cubos a 0,18 cubos, No, sería te como. escucho despacito, no te entiendo bien. Ahora sí. Lo mismo, Ahora sí. no sé qué irá en lo demás, yo lo escucho despacito. Ahora sí, auxiliar. Sí, ahora sí, ahora sí. Ya. Dime. Sí. Habla. Le decía que si hacerlo como este buco. Se te fue el audio. No se escucha. No sé si yo tengo nomás ese problema o qué dicen ustedes, los otros. No, no se escucha. Que lo escriba, pues, Luis. Escríbelo, si no, escríbelo en el chat. Ya, a ver. Vamos a chequear. También, si querés, digamos, si querés calcular entre tramos, pero aquí, como te dije, la idea de diagramar tanto cortante como momento, la idea es encontrar el máximo entre todos los diagramas. ¿No? Obviamente un punto intermedio no va a ser máximo, no va a ser grande, ¿no? Si digamos, calculamos este punto acá, digamos que querramos calcular este punto acá, ¿no? Obviamente el extremo va a ser mayor que este, ¿no? O sea, no hay necesidad de calcular un punto intermedio. Basta con que calculemos los extremos nomás. Y unamos los puntos y ya tenemos el diagrama. Y estamos respetando lo que dice la teoría, ¿no? El diagrama va linealmente en la cortante, en una carga rectangular. Y su momento es una parábola de segundo grado. En eso no se nota mucho igual. Uno con que lo haga medio curvito igual le pone bien el ingeniero. Con que lo haga medio curvo, ¿no? ¿Algo más? Ya si querés calcular bien, exactamente bien tu diagrama, se plantea pues, una ecuación se plantea en función a una distancia X. A cualquier distancia que vos te des, reemplazás ese valor y vas a obtener, digamos, el punto intermedio de este. ¿Sí? O a una distancia cualquiera, el punto intermedio de este también, ¿no? ¿Sí? De esa forma, eso ya sería planteándose ecuaciones. Bueno, continuemos. Obtenido la distancia de aquí, la distancia donde el momento es máximo, tomamos un momento justo sobre ese punto. Piensa que yo el momento máximo lo hice. A ver, ¿qué más hice? Ya. El momento máximo lo estoy haciendo también de derecha a izquierda, porque ahí tomé la distancia X, ¿no? Porque es más fácil. Miren, imagínense que yo lo haya tomado desde el otro extremo. Distancia X de acá, miren, a ver, no quiere ir allá, parece. Allá. Lo había tomado desde acá, ¿no? Ya como que mi ecuación, ahí sí tendría que tomar una ecuación de momento, digamos. Planteo una ecuación de momento en función a esta distancia X, luego la derivo, ¿sí? Y despejo X, voy a llegar al mismo valor, voy a llegar al mismo momento máximo. Ya lo hice, lo confirmé, digamos. ¿Sí? Para asegurarme que esté bien, ¿no? Esto. Pero ustedes lo pueden hacer como mejor lo vean. Incluso yo la distancia X la puedo determinar de acá, miren. De acá la puedo determinar la distancia X. También. ¿Sí? Nuevamente, como lo hace el ingeniero, ¿no? Para determinar esa pequeña distancia X, simplemente me fijo en el diagrama. En ese punto vale 0,18. 0,18 Q, ¿no ven? Entonces aquí yo diría 0,18 Q. En el lado positivo está, ¿no? 0,18 Q. Menos U por esta distancia X igual a 0. Ahí obviamente voy a tener un valor de 0,18. ¿No ve? Aquí me va a salir más que seguro que aquí la distancia me va a salir 0,18 metros. ¿No ve? Ahora si yo le resto, ahora si yo quiero saber la distancia que hay entre el punto B a este punto, el momento máximo, solo tendría que restar 0,18
a 1.8 metros y voy a tener que este valor va a ser 0.62 metros. Perdón, 1.62. Lo mismo, ¿no? Es por esa facilidad que el ingeniero lo enseña así. Quizás los otros, ya beta o el otro, no le enseña así, ¿no? Sino quizás planteando una ecuación en el momento. El ingeniero, yo recuerdo que él lo enseñaba así, del mismo diagrama, decía, como lo que voy a sacar es cortante, entonces yo planteo una ecuación de cortante en función a X y eso lo igualo a cero. Como les dije, ¿no? Aquí arribita lo hago, mira. 0.18Q. ¿No ves? Eso es lo que vale el punto del diagrama. ¿No ves ahí? Porque estoy tomando la distancia X desde este punto. Menos las cargas que actúan en ese pequeño tramo. Y la carga que actúa va a ser obviamente una parte de la carga rectangular, ¿no? Menos Q por X. ¿Sí? Por esta distancia X. A esto estoy llamando X ahora. A esto acá, ¿no ves? Menos Q por X. Y eso lo igualo a cero. De aquí despejo X. La Q se simplifica. Me va a quedar 0.18. Directamente 0.18. Ahora, si yo quisiera conocer lo que es el otro extremo, digamos que no hice esto, digamos que esto no lo hice, y lo que hice fue hacer esto, que este fue mi planteamiento de la ecuación de momento. Mi planteamiento para encontrar X. Mi distancia X es 0.18. Pero ahora yo veo que era más fácil haberme venido de derecha a izquierda. Entonces, este 0.18 se lo resto a este 1.8 metros, porque eso es lo que vale, ¿no? 1.8 metros, este tramo acá. Y resulta que me va a salir X igual a 1.62 metros. Lo mismo. ¿Ven? Por donde ustedes quieran irse, sale lo mismo. Y esa es la facilidad de tomar la distancia X directamente del diagrama de cortante. ¿Está bien? ¿Se entendió eso o tienen problemas? Si les cuesta entenderlo, como les dije, pueden hacerlo como ustedes se lo enseñaron. Como pasaron la materia ISO 2, ¿no? De esa forma igual pueden hacerlo. No hay problema, eso no se fija mucho, eso el ingeniero. Bueno, sigamos entonces. Obtenido la distancia X, sacamos el momento máximo de derecha a izquierda. 1.62Q por 1.62. Fíjense que el momento de la vertical en B genera un momento antihorario. Pero como estamos viniendo de derecha a izquierda, antihorario, fíjense, genera el momento, ¿no? Le pongo positivo. Menos, ahora la carga, miren, la carga está viniendo en sentido horario. Y venido de derecha a izquierda, el sentido horario, negativo. Menos Q por esa distancia X, 1.62, por la mitad de esta distancia X, 1.62 entre 2, me va a dar el momento máximo igual a 1.31 Q. Ese es el momento máximo que coloco aquí. Listo. Y puedo darme cuenta que está bien, ¿no? De acuerdo a lo que yo saqué, porque en este punto yo saqué que vale 1.296, ¿no? Q. Sí, eso. Y más allácito, resulta que está el máximo, que vale 1.31. ¿No? A partir de este punto ya los valores comienzan a decrecer, ¿no? Comienzan a disminuir. Esos valores ya no me interesan a mí. Lo que me interesa son los valores máximos. Este también, ¿no? Por si acaso, ¿no? Por si acaso lo saqué, ¿no? Y me salió, ¿bien? Un poquito menor a este, ¿no? Entonces ahí me doy cuenta que está bien, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? ¿Una duda? Para que pasemos al siguiente inciso. Ya terminamos. De aquí, de los diagramas, como le decía, de los diagramas, uno tiene que elegir los valores mayores, los máximos. En este caso, el cortante, el máximo, es el 2.58Q. Ese es el máximo, ¿no ves? 2.58Q. Y del momento, es el que acabamos de encontrar. 1.31Q, ese es el que vamos a ocupar. Estos dos valores son los que vamos a ocupar en los siguientes incisos, para poder determinar la carga Q. Todo en función de Q, miren, todo en función de Q. ¿Está bien? Bueno, pasemos al siguiente inciso. Vamos a borrar esto. Geometría de las masas. Pasado una vez la parte isostática, nos vamos a lo que es la geometría de las masas. ¿Bien? A ver, ahí está. No quería aparecer, ¿no? Ya, ahí está. De acuerdo, mi sección era esa. Mi sección propuesta era esa. Lo que les decía anteriormente, si recuerdan la primera ayudantía,
de este tema, que fue el anterior, ¿no? Nosotros, para evitarnos estos huecos, como les dije, ustedes lo pueden calcular como, como se lo han enseñado, ¿no? No, no hay problema, el ingeniero no se va a hacer lío por eso, ¿no? Pero normalmente el ingeniero lo que hace es enseñar una tablita. De manera ordenada, lo resolvemos con una tablita, ¿no? De manera ordenada. Y yo lo veo más, más sencillo, ya que ocupamos menos hojas, todo lo hacemos en la tabla, todo lo rellenamos en la tabla, ¿sí? Incluso ustedes se pueden programar, ¿no? Es este, un programa, supongan que su examen es este, de este tema, ¿no? Ustedes pueden programarse un programita, ¿no? En Excel, no sé yo, en Texas, en cualquier lado, para rellenar la tabla, basta con que metan los primeros datos y después ya el programa le calcula lo demás, ¿no? Así de esa forma. Bueno, entonces, antes de hacer eso de la tabla, tenemos que encontrar el baricentro. Y para encontrar el baricentro, para evitarnos estos huecos que están acá, ¿sí? Nosotros juntamos las bases, como le dije, bueno, juntamos las bases. En este primer caso, lo acá arribita, no hay necesidad de juntar nada, es una sección sólida, es sección llena, a eso lo vamos a llamar figura 1. Y su base es de 11 centímetros. Suman esto, 4 más 4, 8, más 3, da 11 centímetros. Lo que sí podemos juntar son los que están acá. Entre estos hay un hueco, ¿no? Entonces, para que nosotros directamente podamos sumar todo, directamente lo juntamos, ¿no? Y así nos evitamos este hueco. Juntamos esto para que sea más fácil calcular el baricentro. Piense que este de acá tiene una base de un centímetro. Este otro también tiene un centímetro y este otro un centímetro. Entonces estos dos los juntamos y lo colocamos de esta forma, 3 centímetros. Obviamente, ojo acá, las alturas no se tocan, ¿no? Las alturas no se tocan. Lo que se puede juntar son las bases. Las alturas las mantienen, ¿no? Y este no hay nada que hacer, es sólido completamente, 11 centímetros. Y a eso lo llamamos figura 3. ¿Listo? Entonces tenemos 3 figuras. ¿Bien? A partir, luego de haber hecho esto, vamos a lo que es la, bueno, ubicamos el eje, porque como nosotros queremos encontrar el baricentro de esta sección, ubicamos primeramente el eje X, donde a partir de ese eje vamos a calcular las distancias baricéntricas de cada figura. En este caso es más conveniente colocarlo acá abajito, ¿no? Si ustedes quieren, si le enseñaron colocándolo acá arriba, igual va a salir lo mismo, ¿no? Si colocan el eje acá arriba, no pasa nada con eso. O también si lo ubican acá en el medio, no pasa nada con eso también. Pero lo más fácil, lo más conveniente es colocarlo acá abajito, ya van a ver por qué, ¿no? Al final, este ejercicio es un poquito mecánico. La única dificultad, por lo que he visto, es más que todo en la parte, en el inciso A, ¿no? Dependiendo qué tipo de cargas les ponga, o si ustedes tienen problemas para determinar, ¿no? Momento máximo, o si tuvieron problemas en los diagramas, ¿no? Ahí sería la dificultad. Luego todo lo demás ya se vuelve repetitivo. ¿Bien? Rellenemos la tabla primeramente, expliquemos, ¿no? De dónde determinar la tabla. Esta tabla la hacemos de acuerdo a la cantidad de figuras que tenemos. En este caso yo tengo 3 figuras. Figura 1, figura 2, figura 3. ¿Está bien? Esa es la primera columna. La segunda columna te dice que coloqué las bases de cada figura. Y la tercera columna, las alturas. ¿Está bien? Coloquemos entonces. La primera figura tiene una base de 11 centímetros. Y una altura de 2 centímetros. Entonces acá ladito, 2 centímetros. La segunda figura te dice que tiene una base de 3 centímetros. Y una altura de 10. 3 y 10. La tercera figura te dice que tiene una base de 11 centímetros. Y una altura de 12. Ahí está. Bien, la siguiente columna te dice el área, pues simplemente la multiplicación, ¿no? De lo anterior, 11 por 2, 22, 3 por 10, 30, 11 por 12, 132, ¿sí? Está bien. La cuarta columna te dice, a ver, no lo tengo, ahí está, ya apareció eso. Ya. La cuarta columna te dice que debes colocar las distancias baricéntricas de cada figura con respecto a este eje que planteaste, ¿no? En este caso lo planteamos acá abajo. Antes de eso, miren, yo lo que hice fue calcular la sumatoria total de las áreas. Estas áreas que nosotros calculamos son de cada figura, pero nos interesa a nosotros conocer el área total. ¿Sí? La más grande. ¿Sí? La más grande la elegí directamente. Normalmente es así, digamos. ¿Sí? La que vos veas la más grande. Y en caso, si te coincide ambos, elegís cualquiera. ¿Sí? La más grande se elige entre todos, sin importar que sea negativo o positivo, la más grande. Volvamos un rato atrás, a ver.
No quieres descartar. Tengo acá. Se elige la más grande. ¿Está bien? No, no hay problema. Mira, aquí también está en un ejemplo. El ingeniero también lo que hizo fue tomar el mayor positivo y el mayor negativo. Pero al final, si se ponen a analizarlo, va a cumplir más que todo con el mayor valor, digamos. ¿Sí? O sea, como que para no perder mucho tiempo, uno directamente elige el más grande. Directamente. Fíjense, si lo comparamos entre este 258 y este 162, obviamente vamos a elegir este. Podemos tomar a los dos. Podemos decir este es el máximo positivo y este es el máximo negativo. Sería hacer un cálculo adicional. Pero ya de entrada uno sabe que con los mayores valores cumple. Lo mismo ocurre acá, ¿no? Con los momentos. Digamos que este sea... A ver, vamos a llegar al valor. Ahí está. El momento máximo positivo y el momento máximo negativo. Puedo analizarlo para los dos. Si ustedes revisan los apuntes, hay un ejercicio donde él calcula para los cuatro. Para el máximo positivo, para el máximo negativo en cortante, para el máximo negativo en momento, para el máximo positivo en momento. Pero al final uno se da cuenta que va a cumplir con los mayores, obviamente. ¿Sí? Con los mayores. O sea, en pocas palabras, basta con que tomes el mayor valor entre ambos. Lo mismo acá con la cortante, el mayor valor. Volvamos a... Aquí quedamos, a ver. Ya, aquí estábamos. Estábamos sacando el área. Ya sacamos el área de cada figura y obtuvimos el área total. 184. Si coincide cualquiera. Si coincide cualquiera. Bien. Listo, quedamos acá, ¿no? En el J. Ya, ¿cómo determiné el J? Aquí en el ejercicio no lo coloqué, pero ustedes cuando hagan su presentación pueden colocarlo. Ya vieron que el ingeniero les gusta, ¿no? Que se lo presenten así. Bien hecho. ¿Sí? De esta forma, ¿no? Entonces ustedes, miren, yo no lo coloqué, ¿no? Pero ustedes lo pueden colocar. El JI de cada figura. De la figura 1, ¿no ves? Corresponde a esto. Miren, la distancia baricéntrica, lo vamos a hacer con blanco. La distancia baricéntrica que ocurre, como todos son rectángulos, ¿no ves? Todos son rectángulos. Obviamente su baricentro va a estar a la mitad. ¿No ves? Aquí, ¿no ves? Ahí va a estar. A esta distancia, medida con respecto al eje X que planteamos acá abajo, se lo llama J1. Así pueden colocarlo también ustedes en su presentación Y1. Y ese Y1 para nosotros, fíjense cuánto vale, 23, ¿no? Veamos a ver de dónde sale eso. Si nosotros sacamos la altura total sería la suma de todo esto, ¿no? 2 más 10 más 12 da 24 centímetros. Entonces, para obtener el Y1 sería esta altura total menos 1, ¿no? Menos la mitad de 2. ¿Sí? 24 menos la mitad de 2 da un total de 23. Ese sería el Y1. Hacemos lo mismo para esta figurita de acá. ¿No ves? Ubicamos su eje baricéntrico, que sería la mitad de la altura, obviamente, como es rectángulo. Así va a ser más que todo para todos. Si se dan cuenta, para todos le va a salir rectángulo, entonces su eje baricéntrico va a estar a la mitad de la altura. ¿No ves? Esto lo llamaríamos entonces nosotros Y2. Y2, ¿no ves? Y determinamos cuánto vale. Por eso es importante sacar la altura total también, ¿no? Podemos venirnos a este lado, ¿sí? 24 menos 2 menos la mitad de 10. ¿Cuánto sería? 24 menos 2 menos 5 da 17. ¿Es correcto eso? Bueno, creo que le haya pelado eso. A ver, anotémoslo acá. 24 menos 2 y menos 5, ¿no ves? Porque la mitad de 10, ¿no ves? La mitad de 10 es 5, ¿no? ¿Eso cuánto da? 17, ¿no ves? 17 centímetros. Está bien, eso es, ¿no? Está bien, 17. Y hacemos lo mismo con la figura 3. El Y3, obviamente, el Y3, no me entró a mí. Aquí lo vamos a hacer. El Y3 está a la mitad de la altura también, ¿no? A la mitad de 12. Por lo tanto, su Y sería 6. ¿Está bien? Eso es. Así lo pueden colocar ustedes, ¿no? En su presentación, ubicando las Y de cada figura.
Listo, eso sería para esta columna. Para la siguiente columna, ahí mismo te dice lo que debes hacer. Te dice área por distancia Y. O sea, las anterior columnas, la multiplicación de la anterior columna. 22 por 23 da 506. ¿Sí? Pueden verificar ustedes también esos cálculos, ¿no? 22 por 23, 506. 30 por 17, 510, ¿no? 30 por 17, 510. 132 por 6, 792. Y sacamos la sumatoria, 1808.53 centímetros cúbicos. ¿Está bien? Eso sería. Ahora el IG también lo podemos determinar. El IG viene a ser, recuerda, no es la inercia, como todos son rectángulos, recuerden la fórmula de inercia para un rectángulo. IG entonces es base por altura del cubo sobre 12. Esa es la inercia del rectángulo, ¿no? Entonces ya tenemos la base y la altura. Simplemente es decir, 11 por 2 al cubo entre 12 da este valor, ¿no? Por eso le digo, ustedes lo pueden programar, ¿no? Incluso pueden tener, si tienen una calculadora programable, pueden programar esta tablita, rellenan la base y la altura y todo lo demás ya se calcula, ¿no? De esa forma. ¿Bien? De esa forma obtengo entonces el IG. Hacemos lo mismo con la siguiente figura. 3 por 10 al cubo entre 12 da 250. ¿Sí? Verifiquemos a ver eso. 3 por 10 al cubo entre 12, 250 está bien. Lo mismo con este. 11 por 12 al cubo entre 12, 1584. ¿No? 11 por 12 al cubo entre 12, 1584. ¿Está bien? Eso es la inercia de cada figurita. Listo. Ahora, con estos valores de sumatoria que obtuvimos, nosotros vamos a calcular lo que viene a ser el YG. Sí, el YG, lo que a nosotros nos interesa es calcular esto, ¿no? ¿Ves? La ubicación de la línea neutra, esto acá. Vamos a borrar un ratito esto, para que no se mezcle. No le puse muchas cosas porque después se mezcla uno sobre otro y no se entiende bien después eso. Ya. Lo que a nosotros nos interesa es encontrar pues este C inferior, y ese C inferior pues justamente coincide con lo que es el YG. El C inferior es lo mismo que decir YG. ¿Listo? Esta es la distancia que a nosotros nos interesa encontrar, la distancia baricéntrica de toda la figura. Y para eso vamos a hacer uso de la sumatoria de las áreas y la sumatoria de las áreas por distancia. ¿Sí? Eso lo vamos a analizar en la siguiente diapositiva. Y también luego de pasarnos a la siguiente diapositiva, les explico, ¿no?, de dónde saqué estos valores. Estas tres últimas columnas. ¿Sí? Pasemos a la siguiente diapositiva, un ratito. Ya, como les decía, ¿no?, el C inferior es igual al YG. Y eso a su vez por fórmula es sumatoria de las áreas por sus distancias, ¿no? Igual a la sumatoria de las áreas, ¿no?, o al área total también, ¿no? Ya tenemos cada uno, ¿sí? Lo encontramos, ¿no? Era 1808, ¿sí? Y acá abajito era 184. Bien, eso me da un valor de 9.83 centímetros. Eso es lo que vale el C inferior o el YG, cualquiera de los dos, ¿no? En este caso nosotros lo estamos llamando C inferior y C superior. Ya van a ver por qué, ¿no? Bien, encontremos el C superior. El C superior va a ser la altura menos el C inferior, ¿no? Obviamente la altura era 24 y el C inferior 9.83 y eso nos da un valor de 14.17 centímetros. Bueno, la inercia en la línea neutra, esto lo vamos a explicar. Bueno, aquí hay un error también, ¿no? Esto, a ver, lo tengo. Esto es el anterior, creo que se copió también. Ya es otro valor, ¿sí? Vamos a borrarlo para que no haya confusión eso. Ya, vamos a ver, lo tengo acá. Está bien. Solo esto es lo que no lo borré del anterior ejercicio. Ya. Una vez analizado y encontrado el C superior y el C inferior, volvamos un ratito a esta diapositiva y expliquemos cómo se rellenan las últimas tres columnas. Bien, aquí abajito vamos a anotar los valores encontrados. Con blanco lo vamos a hacer, se ve mejor con blanco. El YG, ¿no es? Dijimos, el YG es igual al C inferior. Y eso es igual a lo que acabamos de encontrar. Era 9.83, si recordamos bien, ¿no? 9.83 centímetros. Eso es lo que encontramos. Bien, entonces, conocido el YG, el C inferior, podemos
continuar analizando estas columnas acá. El DI es por fórmula también, lo podemos determinar a través de esta formulita, simple y sencilla, miren. El DI, acá arribito voy a anotarlo, el DI es igual al valor absoluto de JI menos JG. ¿Está bien? Eso es. Eso viene con esta formulita, calculamos esta columna. Valor absoluto de JI menos JG. ¿Qué viene a ser JI? Las Y de cada figura. YG es único, el valor que hemos encontrado. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo sería? Miren esto. Yo tengo el primeramente, le colocamos entre valor absoluto porque resulta que en algún momento, en algún caso, la diferencia entre ambos va a salir negativa. ¿No? Puede salir negativa. Pero a nosotros no nos interesa ese negativo. Por eso lo colocamos entre valor absoluto. Solamente nos interesa la distancia. ¿No? Bien, entonces, en primer lugar tenemos acá, para la primera figura, 23 tenemos, ¿no? 23 es su YI. 23. 23 menos 983, que es el YG que acabamos de encontrar basándonos en esta fórmula. ¿Cuánto sale? A ver. 13,17 debe salir, ¿no? 13,17 o 13.17, ahí está. Para la siguiente figura, 17 menos el YG, que es 9.83. Da un valor de 7,17. No les pueden confirmar esos cálculos ustedes también, ¿no? Para la siguiente, que vale 6. 6 menos 9.83. Lo que les decía, ¿no? En algunos casos va a salir negativo, ¿no? No importa. Por eso lo estamos colocando entre valor absoluto. Entonces sería solamente 3,83. O sea, sería 6 menos 9,83. Pero como está entre valor absoluto, sería el valor simplemente, 3,83. Listo, eso sería el DI. Bien, analicemos ahora, bueno, la siguiente columna te dice simplemente que multipliques el área de cada figura, esta columna acá, por el DI al cuadrado, lo que acabamos de encontrar. Entonces sería, en un primer caso sería esto, vamos a hacer un pequeño cálculo. Ah, 22 para la primera figura, ¿no? 22 por su DI que encontramos, 13,17. 13,17 al cuadrado. Eso sería, ¿no? Lo meten a la calculadora y eso debe salir 3,815.88. Verifiquemos, a ver. Sí, sale eso, ¿no? Bien. Hacemos lo mismo con cada figurita. 30 por 7.17 al cuadrado debe salir 1,542, ¿no? Lo mismo con el otro, 132 por 3.83 al cuadrado, debe salir esto, ¿no? 1936. De esa forma se rellena esto. ¿Listo? Bien, ahora la última columna es la inercia en la línea neutra de cada figura. ¿Sí? De cada figura vamos a sacar la inercia en la línea neutra. Nosotros sacamos anteriormente la inercia de cada figurita simplemente, con respecto a su baricentro de cada figurita. Pero nosotros podemos aplicar aquí lo que es Steiner. Vamos a ahorrar esta fórmula. Podemos aplicar lo que es Steiner. ¿Sí? Steiner te dice lo siguiente, ¿no? Inercia en LN, la vamos a colocar así. Va a ser igual a al IG más el área por la distancia al cuadrado. Es por eso que en la anterior columna sacamos eso, ¿no? ¿Eh? Área por distancia al cuadrado. Es simplemente para que luego podamos sumar tranquilamente. Sumamos tranquilamente el IG con el AI por DI cuadrado y ya tendríamos la inercia en la línea neutra. ¿Sí? Solo sería sumar esta. 7.33, vamos a hacer un cálculo acá. 7.33 más este AI por DI cuadrado que encontramos, 3815.88. Lo meten a la calculadora y les debe salir esto, ¿no? 3823.21. Nada más. Lo mismo hacen con la siguiente figura, el IG más su respectivo AI por DI cuadrado, ¿no? Suman y obtienen este valor. Lo mismo con el otro, suman y obtienen este valor. Al final, suman las inercias de todas las figuras y eso viene a ser la inercia total de toda la figura, ¿no? ¿Sí? Suman las inercias de cada figurita y al final esa es la inercia en la línea neutra que a nosotros nos interesa. Con esta inercia es la que vamos a trabajar, ¿no? Con esta inercia la que vamos a determinar la Q máxima, con esta determinamos también el A si es que nos pide, con esto determinamos los diagramas
tensiones normales, cortantes, ¿no? Si es que nos pide, para cualquiera de las tres preguntas, ¿no? Con esta. Bien. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? ¿Alguna pregunta con el relleno de la tabla? Si tienen preguntas, díganme, para que pasemos al siguiente inciso. Por eso le digo, esta tablita ustedes la pueden programar, incluso pueden hacerse un programa, incluso para su práctico. O sea, hacen un programa y directamente les bota todos estos valores, ¿no? ¿Bien? ¿No tienen preguntas? Pasemos a la siguiente, entonces. Bueno, esto es lo que hicimos hace un momento. Aquí debí colocar lo que es la inercia en la línea neutra, aquí para no olvidarme, ¿no? Aquí debí colocar lo que vale el ILN, la inercia total en la línea neutra. Valía 9000, creo que era 9000, no me olvidé. 9135.77. 9135.77 centímetros a la cuarta, ¿no? Bien. Bien, una vez obtenido la línea neutra, nosotros dibujamos nuevamente la sección que nos da, la dibujamos. Y ahí nosotros lo que vamos a hacer es a dibujar así a mano alzada, ¿sí? Sin la necesidad de haber obtenido los valores, ¿sí? Así a mano alzada vamos a dibujar los diagramas, obviamente basándonos en los conceptos, ¿no? De cómo se hace el diagrama de tensión normal y cómo se hace el diagrama de tensión cortante. Obviamente tuvieron dos temas, ¿no? Exclusivos para cada uno, y en esos temas más o menos se les dijo, ¿no? Cómo se debe realizar el diagrama, ¿sí? Comencemos entonces con la tensión normal. Fíjense, aquí influye lo que es el signo del momento. Ahora vamos a hacer un poquito acá arribita. Esto ya en la anterior clase lo dije, ¿no? Cuando estamos hablando de un momento negativo, digamos un momento máximo negativo, digamos que nuestro momento máximo fue negativo, su diagrama, vamos a hacerlo acá, su diagrama es de esta forma. Así es su diagrama. No sé si el rojo se ve bien. Donde en este lado es negativo, ¿sí? En la parte izquierda es negativa y en la parte derecha es positiva. ¿Está bien? Eso sería. Eso es para un momento negativo. Y para un momento positivo, porque eso fue lo que nosotros tuvimos, un momento positivo es de esta forma, como lo están viendo. Esto es para un momento positivo, digamos. Obviamente aquí debemos colocar los signos, ¿no? Aquí en este diagrama es negativo y en este es positivo. Y aquí lo mismo, ¿no? En este es positivo y en este es negativo. ¿Listo? Dijimos, ¿no? A la parte izquierda, negativa. La parte derecha, positiva en el diagrama de tensión normal. Y esta distribución de diagrama corresponde a un momento máximo positivo. Y las que le hice acá un momento, hace un momento las que les hice acá, arribita, esto ya corresponde a un momento máximo negativo. En el anterior ejercicio hicimos un diagrama, porque de esta forma, porque nuestro momento era negativo, el máximo, ¿no? Entonces ahí influye el signo del momento en cómo va a venir el diagrama. ¿Está bien? Mucho ojo con eso. Bien. Ya está mi diagrama. Ojo, otra cosa más, miren, el diagrama de tensión normal, si la sección es homogénea, ¿sí? Solo es un material. Ahorita nosotros estamos en el tema de vigas simples, ¿no? Por lo tanto, su diagrama de tensión normal es lineal. Lineal. Y otra cosita más. La tenemos que hacer pasar por la línea neutra. Eso ya es concepto teórico, ¿no? ¿Qué nos dice la teoría sobre esto? La tensión normal es máxima en los extremos. La tensión normal. Y es nula en la línea neutra. Por eso que nosotros tenemos que hacer pasar el diagrama por la línea neutra. Porque ahí la tensión normal es cero. ¿Listo? Ahí es cero. Y me faltó la flechita. Ahí la tensión normal es cero. ¿Listo? Entonces máxima en los extremos y cero en la línea neutra. ¿Bien? Obviamente aquí también debí nombrarle, debí colocarle C sin C inferior.
y en el otro 6 superior. Listo. Ya está. Ese sería el diagrama. Y otra cosita más. A nosotros nos dan, como estamos dimensionando, ¿no? Perdón, como estamos encontrando la carga admisible, la carga máxima, a nosotros nos dan de dato la tensión admisible. Fíjense. Entonces, esta tensión admisible, nosotros la tenemos que ubicar en el más grande, ¿sí? En el extremo más grande, ¿se entiende eso? O en el que tenga la C más grande. Si nosotros recordamos cuánto valía el C superior y cuánto valía el C inferior. El C inferior, recuerdo que era 9.83, ¿no? C inferior, 9.83 centímetros. Y el C superior, pues obviamente va a ser la diferencia, 24 menos 9.83. Si hacemos esa diferencia, nos va a salir que el C superior vale 14, ¿no? Ya 14 por ahí. Entonces, esta tensión admisible, la tensión máxima, yo la tengo que ubicar en el que tenga la C más grande, ¿sí? Ahí claramente se ve en el diagrama, ¿no? Claramente se ve, ¿no? Que la parte de arriba es más grande. Entonces, ahí tengo que ubicar la tensión admisible que me dan de datos. Todo esto voy a decir que vale 900, ¿listo? Nada más. Ya después aquí no nos interesa, ¿no? Esto porque como estamos determinando Q, solo ubicamos la tensión máxima, la tensión admisible la ubicamos en el diagrama más grande. Bien. Hecho eso, podemos pasar a lo que es el diagrama de tensión cortante. Tenemos que hacer los dos diagramas, tanto para normal como para cortante. Bien. Listo, entonces, ¿qué deben recordar ustedes? Otra cosa más que no les dije esto, ¿no? El diagrama de tensión normal es lineal. No importa si está hueco. No depende de los huecos la tensión normal, ¿no? Va a ser lineal. Si la sección es homogénea, entonces el diagrama de tensión normal se comporta linealmente. Basta con que sea el mismo material, es suficiente, lineal. Pero estos huecos, estos espacios ya influyen en lo que es la tensión cortante. En la tensión cortante eso influye. ¿Listo? A ver, hablemos un poquito primeramente para que ustedes puedan entenderle bien a este diagrama y lo puedan hacer así a mano alzada directamente sin la necesidad de darle valores, ¿no? Y que ustedes en base a la teoría lo diagramen. Directamente. Primeramente tienen que entender bien esto. Para una sección simple, para una sección simple y llena, llena, ¿no? Sin hueco. El diagrama de cortante. Vamos a hacerlo con otro color. El diagrama de cortante viene de esta forma, ¿no? Primeramente, la tengo. A ver. Con una naranja. El diagrama viene de esta forma. Bueno, ubicamos primeramente la línea neutra. Como se trata de una sección llena, digamos, y es rectangular, obviamente la línea neutra va a estar ubicada a la mitad de su altura, ¿no? Más o menos ahí, a la mitad. Ahí está la línea neutra, suponiendo para una sección llena. Un ejemplo simple, con esto se entiende bien. Ahí entonces nosotros lo que hacemos es diagramar la tensión cortante. La tensión cortante, su diagrama es curvo, ¿está bien? Ojo con eso, es curvo. Entonces, ¿y qué más te dice? La tensión cortante, el diagrama de tensión cortante, es cero. Es nulo en los extremos. Nulo, es cero, ¿no? En los extremos. Y te dice, es máximo en la línea neutra. Eso te dice la teoría. ¿Listo? De esta forma, entonces, sería el diagrama de tensión cortante para una simple sección llena. ¿Listo? Te dice cero en los extremos y nulo, perdón, cero en los extremos y máximo en la línea neutra. Si ustedes lo comparan con el diagrama de tensión normal, es totalmente lo contrario. La tensión normal que te dice es máximo en los extremos y es nulo o es cero en la línea neutra. O sea, es lo contrario, fíjense. ¿Listo? Bien. Sabiendo eso, y aparte, para poder diagramar bien esto, ustedes tienen que también guiarse de la fórmula. Porque no solamente depende de esto. También tienen que mirar la fórmula de la tensión cortante. Ahora vamos a tratar de anotarlo acá. Miren. La fórmula de la tensión cortante es la siguiente. La fórmula es la cortante máxima por el momento estático. Todo esto sobre la base, fíjense, por la inercia en la línea neutra. Sí, también anotemos la fórmula de la tensión normal. A ver, la tensión normal va a ser igual al momento máximo. Bueno, momento. Miren la fórmula. Momento máximo la vamos a poner. Solo por esta vez, ¿no? Pero que quede claro que no siempre se trata del momento máximo. A veces el ingeniero pide determinar, analizar
una sección C, o sea, él les pide determinar una respectiva sección, ya no precisamente con los máximos, sino con una sección en específica, un punto en específico que les da, ¿saben? O sea, no, la fórmula debería ser M solamente, y aquí lo mismo, debería ser B solamente, ¿no? Pero ya para este caso le estoy colocando M máximo, B máximo. M máximo por C, ¿saben? Eso dice la fórmula, por C, sobre la inercia en la línea neutra, la que hemos obtenido, este valor de acá, ¿no? Listo, si ustedes se fijan, la tensión normal no depende de la base. Por eso les decía, ¿no? No importa si está hueco, ¿no? Va a ser lineal nomás. Pero sí depende de las distancias C, miren, la distancia C. Ya que el momento máximo y la línea neutra son valores constantes. Esto lo obtuvimos en el diagrama de momento. Y esto lo acabamos de obtener, ¿no? Es a través de la tablita. Lo que va variando es el C, ¿sí? El C simplemente, por eso es que varía linealmente. En cambio, si lo comparamos con la tensión cortante depende de la base de la sección. ¿Ven? De la base. ¿Lo ven, no? De B depende. Y el momento estático. Pero más que todo de B. Ahí entonces nosotros podemos colocar como un pequeño criterio. No sé, vamos a tratar de colocarlo así, a ver, acá abajito. Podemos decir A mayor base, lo vamos a colocar así, ¿eh? A mayor base. Mayor base, entonces, la tensión cortante, no, vamos a colocarlo de esta forma. A mayor base, menor tensión cortante. A mayor base, menor tensión cortante. Y lo contrario. A menor base, sí, A menor base, mayor tensión cortante. ¿Listo? Conociendo esto, ¿sí? Estos criterios de que es cero en los extremos y es máximo en la línea neutra, y sabiendo que también la tensión cortante depende de la base que tenga, entonces podemos diagramar a mano alzada estas secciones que tienen hueco. ¿Sí? Entonces, basando en este criterio, a mayor base, menor tensión cortante. Y a menor base, mayor tensión cortante. ¿Listo? Entonces, con eso podemos diagramar. Ya sabemos que es curvo. Ya sabemos que es curvo, eso de entrada. Entonces aquí vamos a comenzar. Vamos a partir desde el extremo de arriba. Pueden partir desde abajo también si quieren. Yo normalmente lo hago de arriba. Ya sabemos que es cero, entonces tenemos la seguridad que en este extremo va a ser cero. Entonces de ahí partimos. Y lo hacemos medio curvito. Si ustedes se fijan, esta sección es única, ¿sí? Esta sección es la misma hasta este punto, hasta donde está la línea segmentada, ¿no ves? Entonces ahí nosotros venimos y lo hacemos curvito, curvito, hasta que nos topamos en este punto. Resulta que en este punto hay un cambio de base. Fíjense. Entonces donde hay ese cambio de base, donde ocurre ese cambio de base, ustedes se detienen, ¿no ves? Y hacen este criterio. Dicen, si yo me estoy yendo a una mayor base, entonces mi tensión cortante va a ser más pequeña sobre ese mismo punto. Si yo me estoy yendo a una menor base, entonces mi tensión cortante va a ser mayor. Entonces, fíjense, yo estoy viniendo de una base que tiene 11. Si ustedes hacen la sumatoria, tiene 11 esto, ¿no ves? Me estoy yendo de una base que tiene 11 a una base, fíjense, que tiene 3. Miren, estas tres figuritas, entre los tres hacen una base de 3 centímetros. Por lo tanto, nos estamos yendo a una menor base. De una base más grande, nos estamos yendo a una base más pequeña. Por lo tanto, sobre ese mismo punto, lo tenemos que hacer crecer a la tensión cortante. Como les decía, ¿no? A menor base, la tensión cortante va a ser mayor sobre ese punto. ¿Está bien hasta ahí? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Se entiende eso? ¿O tienen preguntas al respecto? Donde haya cambio de base, tienen que aumentarle, ya sea aumentar o disminuir, dependiendo. En este caso, nosotros estamos de una base grandota, que es esta, ¿no? Y nos estamos yendo a una base pequeña. Entonces, sobre ese mismo punto, hacemos crecer la tensión cortante. Y analizamos la siguiente. Ahora analicemos estos tres, miren. Si ustedes analizan estos tres acá, van a tener la misma base. ¿Sí? Van a tener la misma base. Entonces, yo puedo venirme tranquilamente, medio curvo, curvo, puedo venirme curvo, ¿no es? De esta forma, hasta que me topo con el siguiente. Donde ocurre ese nuevo cambio de base, hago el mismo criterio, analizo esta forma, ¿no? Si yo me estoy viniendo de una base pequeña,
Si de una base pequeña me estoy viniendo, me estoy yendo a una base grande, entonces sería el primero, miren, a mayor base, menor tensión cortante. Entonces, sobre este mismo punto, tengo que disminuir la tensión cortante. Así. ¿Se entiende eso? O sea, estamos viniendo de una base pequeña, miren. De una base pequeña estamos viniendo. 3 centímetros tiene, ¿no ve? Y en cambio este que está acá abajo, tiene una base de 11. Por lo tanto, de una base pequeña a una base grande, la tensión cortante va a disminuir. De esa forma. Entonces esto yo lo hago disminuir. Miren, esto es un criterio uno mismo. Yo lo estoy haciendo disminuir hasta acá nomás. Si ustedes quieren, lo pueden hacer un poco más. O esto incluso lo hubieran alargado un poco más ustedes, ¿no? Si quieren, es como es criterio de cada uno. Pero tienen que respetar obviamente eso. Tienen que respetar. Si hay que aumentarle la tensión cortante, la aumentan debido al cambio de base. Si hay que disminuirle la tensión cortante debido al cambio de base, la disminuyan. Ya qué tanto la aumentan, qué tanto la disminuyen, eso es de cada, depende de cada uno. Pero también tienen que respetar que es curvito, no es el diagrama de cortante. Bien. Ya está hasta acá. Ahora nuevamente seguimos con el tema de vamos a terminar, ¿no? Rellenar este diagrama. Fíjense. Entonces, ¿qué te dice? ¿Qué te dice esta figurita que está acá, de sección llena? Te dice que va a ser máximo en la línea neutra, ¿no ves? Máximo en la línea neutra. Pasado la línea neutra, vos tenés que disminuir la tensión cortante. Hasta que sea nulo en el otro extremo. Por lo tanto, fíjense, nosotros todavía no llegamos a la línea neutra. No llegamos todavía, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto tiene que, ¿cómo hacerlo con amarillo? Esto tiene que aumentar, entonces lo aumentamos de esta forma. Así más o menos, ¿está bien? De esa forma. Lo aumentamos, entonces, hasta que llegamos acá a la línea neutra. Pasado la línea neutra, ya esto tiene que comenzar a disminuir. De esta forma. ¿Lo ven? Como no tengo más cambio de base, después hasta ahí ya se mantiene constante, entonces tranquilamente lo cierro en el otro extremo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda con respecto al diagrama? Vamos, si tienen preguntas, díganme, lo volvemos a repetir si es necesario. Yo tengo una duda. ¿Ya no? Pero no es en este diagrama, es en el anterior. Ya. La parte de arriba, el negativo, no es más grande que el positivo. Eso. ¿Cómo puedo saber en qué momento sucede este fenómeno? ¿No? Debido a la C, pues por eso comparas la C, por eso te dije. Vos vas a colocar la tensión admisible en el que tenga la C más grande. En este caso, la C superior es más grande, ¿no ves? Entonces ya vas a estar seguro que la tensión admisible la vas a ubicar en la parte superior, porque su C superior es más grande. Acá vamos a anotarlo, a ver. ¿Te fijas en eso nomás? En el que tenga la C más grande. Si te das cuenta en el anterior ejercicio, si vieron la primera ayudantía de este tema, yo lo ubiqué abajo, ¿no ves? Lo ubiqué en la parte de abajo, la tensión admisible. En la parte de abajo lo ubiqué. ¿Por qué razón? Porque en la parte de abajo tenía la C más grande. El C inferior era más grande que el C superior, por lo tanto ahí ubiqué lo que es la tensión admisible. Ya en este caso el C superior es más grande, mira. Por lo tanto, ahí tengo que ubicar la tensión admisible. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí, gracias. Ya. Bueno, aquí también en este diagrama de tensión de corte, tenemos que ubicar la tensión admisible. Fíjense que a nosotros nos daba tensión normal y tensión de corte admisible. Entonces, como aquí nosotros también ubicamos la tensión admisible en el diagrama, en el más grande, aquí también tenemos que ubicar la admisible en el más grande. ¿Dónde está el más grande? A ver. Aquí, ¿no ves? Miren, claramente se ve que el más grande está acá. Vamos a rayarlo, a ver. Claramente se ve que la tensión de corte, de acuerdo a nuestro diagrama de mano alzada, si nosotros le ponemos valores a esto, tengan por seguro que el máximo va a salir en este punto. ¿Sí? ¿No ves? En ese punto. Ahí, entonces, está ubicada mi tensión admisible de 100. Eso era lo que me daba de dato, 100 kilogramos, centímetros cuadrados. Aquí tengo que ubicar entonces la tensión admisible por corte. Es por eso que en primer lugar nosotros hacemos el diagrama así, a mano alzada, nomás lo hacemos el diagrama, obviamente respetando todos esos criterios, ¿no? Y donde veamos el más grande, ahí ubicamos la tensión admisible de corte, y lo mismo acá, ¿no? En la tensión admisible normal, el más grande. ¿Listo? Ahora resulta que con esto ya podemos nosotros determinar la carga
admisible. Conociendo esto, haber ubicado las tensiones admisibles, ya podemos determinar, podemos pasar al siguiente inciso. Antes de eso, vamos a hacer lo siguiente. Cuando calculemos corta. ¿Bien? Pasemos directamente al cálculo del hallar el valor Q. Primeramente, para la tensión normal. La tensión normal, bueno, viene dado por esta fórmula, ¿no? La tensión admisible va a ser igual a la tensión máxima y va a ser igual al momento máximo por el C superior. Ojo acá, ojo con esto. Esto no quiere decir que siempre sea el C superior. Aquí la fórmula es simplemente C, ¿de acuerdo? Ya va a depender, cuando estamos dimensionando o determinando carga máxima, ese C va a depender de cuál sea más grande. Pues este C va a ser entre el mayor, entre C superior y el C inferior. Bueno, el mayor, digamos. En este caso, para nuestro ejercicio, el mayor fue el C superior. El más grande fue el C superior, ¿no? Por eso que le estoy colocando C superior y acá. Pero cabe recalcar eso, ¿no? Mucho ojo con eso. Listo, momento máximo por C superior sobre la inercia en la línea neutra. Ya todo es conocido, miren, conozco el momento máximo, conozco el C superior y conozco la inercia en la línea neutra. También conozco la tensión admisible. Reemplazo datos, la tensión admisible era 900 kilogramos centímetro cuadrado. Ojo con esto, también tiene que estar en las mismas unidades. El momento, mucho ojo con eso, el momento nosotros lo determinamos con las distancias en metro. También en metro, este momento está en metro. Por eso es que acá al ladito, acá le multiplico por 100, para llevar esos metros a centímetros. ¿Bien? ¿Alguien va a comentar algo? ¿El C superior con el momento máximo? No tiene nada que ver eso. Sería el C superior con la tensión máxima, no con el momento máximo. El momento máximo nosotros lo determinamos de los diagramas de esfuerzo. Eso puede estar ubicado a cualquier lado. Lo que tiene que coincidir es el C superior con la tensión máxima. Si quieren, pasemos un ratito a la otra página. Aquí está, mira. Aquí está la tensión máxima. Está ubicada justo con el C superior. ¿Está bien? Eso es lo que tiene que coincidir el momento, ¿no? ¿Bien? Pasemos nuevamente a esto. Ya. Les decía que el momento está en metro, ¿no? Entonces, para llevarlo a centímetro, lo multiplicamos por 100. Fíjense que no le coloqué unidades yo, ¿no? Ustedes colóquenle si quieren para no chiparse con esto, ¿no? Aquí ustedes lo que le colocan kilogramos, centímetro cuadrado. Aquí le colocan kilogramos por metro. Esto está en kilogramos metro, ¿no? Entonces, lo multiplican por 100 para llevarlo a centímetro. Esto está en centímetro. Y esto está en centímetro cuarta. ¿Listo? Como ya todos coinciden, metemos la calculadora. Fíjense que la única incógnita es Q. Esa es mi única incógnita. Ahí está Q, miren. Está la Q solita, miren. Esa es mi única incógnita. Despejo Q y ya tengo el valor. Esto lo paso a multiplicar y lo que está acá arriba a dividir y ya tengo el valor de Q. Q me salió que vale 4429.42 kilogramos metro. A esto nosotros lo podemos llamar Q1. Ahorita van a ver por qué le estoy llamando Q1. Bien. Ya está, ya tenemos un valor de Q, pero ahí no termina. No quiere decir que este va a ser la respuesta, ¿no? Tenemos que también analizar qué ocurre por corte. Ahí está. La fórmula para encontrar la carga máxima por corte viene dada por la siguiente. La tensión admisible, tensión máxima, va a ser la cortante máxima por el momento estático sobre la base por la inercia en la línea neutra. Piense que nosotros aquí ya conocemos. A otra cosita que me faltó aclarar antes de pasar. Aquí este signo, este diagrama tiene que tener signo. No le coloqué signo, miren. El diagrama, el signo de este diagrama va a depender de la cortante. ¿Cuál fue la cortante máxima que colocamos? Creo que fue positivo, ¿no? ¿Ustedes me dicen? ¿Tengo? Eso quiero aclararles porque por ahí ustedes no le colocan signo y después el ingeniero, ¿por qué no le colocaste signo, no? Y todo eso, ya miren, es máximo, ¿no? 258, la cortante máxima positiva. Entonces aquí, en el diagrama de cortante que nosotros acabamos de hacer, aquí no ve, aquí entonces nosotros, luego de haber hecho todo esto, aquí nosotros colocamos el signo, el respectivo signo. Yo me olvido colocarle, ustedes no se olviden. Más, debido a que mi cortante es máxima positiva. Y esto es debido a un momento máximo. Y ya sabemos que es negativo acá abajo, perdón, negativo, positivo a la derecha,
positivo a la derecha y negativo a la izquierda. De esa forma. No se olviden colocar el signo a los diagramas. ¿Ven? Para que no les observe el ingeniero. Bien. Listo lo que les decía. Ya conocemos la cortante. Es una cortante máxima. Ya conocemos la inercia en la línea neutra. Y el valor de B. El valor de B también ya lo conocemos. Aunque no lo calculamos, ya lo conocemos. Miren, el valor de B que se toma, vamos a pasar atrás un ratito. El valor de B que se toma es el que tiene que coincidir con donde está ubicado con la tensión máxima admisible. Este. Si nosotros seguimos la línea segmentada, ¿qué sería esta? Sería, ¿cuál valor tomarían? A ver, miren, aquí coincide. ¿Cuál valor tomarían ustedes? Aquí está, miren. Tenemos que tomar esa base. ¿Listo? O sea, la B que necesita la fórmula tiene que ser la que coincida con la tensión admisible máxima por corte. Y la que coincide, pues, va a ser la pequeña. Porque nosotros llegamos a este punto, dijimos, ¿no? Llegamos a este punto y en este punto hay un cambio de base. ¿No ves? Y este cambio de base ya viene a ser algo más grande, una base más grande, por lo tanto ahí lo tenemos que hacer disminuir. Entonces, lo que hicimos disminuir corresponde a la base grande. Y el máximo va a corresponder a esta base pequeña. Por lo tanto, la base que yo voy a colocar va a ser estos tres de acá. 1 más 1 más 1 da un total de 3. Por lo tanto, aquí en mi fórmula ya conozco también el valor de B. B va a ser 3 centímetros. ¿Sí? Eso es debido a la ubicación de donde puse yo la tensión máxima admisible. Me fijo qué base tiene en esa distancia. Y la base es 3 centímetros. Bien. Una vez conocido eso, a ver, ¿qué dicen? No siempre. Eso no tiene que, no siempre va a coincidir. ¿Eh? No tiene necesariamente que coincidir, ¿no? Va a depender, por eso les dije, ¿no? ¿Eh? No solamente depende de ese concepto teórico. Para una sección llena, simple, te dice la máxima va a estar en la línea neutra. Pero no siempre coincide con eso. ¿Por qué? Porque a nosotros nos está dando secciones con huecos. Y estos huecos influyen en la tensión de corte. Por lo tanto, no siempre va a coincidir con la línea neutra. Algunos pensarían que quizás el máximo está acá, y no es así. Debido a que este tiene una base más pequeña, y cuando hay menor base, la tensión de corte es más grande. Entonces, justo sobre ese punto tengo que ubicarnos en la tensión admisible. Entonces, no siempre coincide. Eso ténganlo bien claro. No siempre coincide eso. ¿Sí? Si fuera lleno, obviamente si esto fuera lleno, ya claro, obviamente el máximo va a estar en la línea neutra. Pero estos huequitos influyen también. Bien. Ahora lo que nos falta conocer es el momento estático. El momento estático no lo conocemos. ¿Está bien? Ya conocemos el B máximo, la línea neutra y la base, 3 centímetros. Nos falta conocer el momento estático. Bien, lo podemos conocer de la siguiente forma. La definición de momento estático lo vamos a anotar acá. A ver. Momento estático es igual a área por distancia. ¿Está bien? Eso es el momento estático. Esa es la definición de momento estático, área por distancia. Bien, nosotros, ahora, antes de calcular el momento estático, les dije, no, iba a hacer una cosa. Ya. Esa cosa que voy a hacer es esta. Vamos a nombrar los bordes. Los bordes y donde hay cambio de base lo vamos a nombrar. Porque ahí me interesa calcular los momentos estáticos. ¿Está bien? En la parte de arriba lo vamos a nombrar 1. Este borde superior de acá, 1. Donde hay un cambio de base lo vamos a nombrar 2. Esto que estoy nombrando es más que todo para poder calcular el momento estático. Donde acá hay otro cambio de base, 3. Y bueno, no hay más. Entonces acá finalmente cierro con 4. Tengo 4 puntos a analizar entonces. Nosotros, obviamente, por definición, sabemos que el momento estático, o sabemos que la tensión de corte, perdón, es 0 en los extremos. Pero ¿por qué sucede eso? Vamos, pasemos un rato a la siguiente figura. Aquí. Nuevamente, ustedes lo pueden hacer de esta forma. Esto de acá lo estamos llamando 1 y esto de acá lo estamos llamando 2, donde hay un cambio de base. ¿Ven? Por definición, la tensión de corte en los bordes es 0. ¿Pero por qué razón? La razón es por el momento estático. ¿Sí? Cuando nosotros estamos viniendo
calculando un momento estático, tenemos que calcular el momento estático del área anterior. O sea, si nosotros queremos calcular este punto 1 acá, queremos saber cuánto vale el momento estático sobre este punto. Nosotros tenemos que aplicar la fórmula, la definición área por distancia. Si nos fijamos, el área que tiene antes de... A ver, el área que tiene antes... Esa cosita me estorba, ¿no? No sé si ustedes lo ven negro. ¿Sí? Esta cosita me estorba más o menos. Ya. La cosa es lo que les decía. El área anterior a ese punto. Y si ustedes se fijan, el punto 1... El punto 1 no tiene área, pues no ve. Su área es 0. Por lo tanto, cuando nosotros calculemos el momento estático en los bordes, el área va a ser 0. Pues. Y tampoco va a tener distancia. Bueno, va a tener distancia. Pero debido a que el área es 0, es ahí donde nace la definición de que la tensión por corte es 0 en los bordes. Porque no hay área anterior. No hay un área anterior a eso. ¿Ve? Entonces, el hecho que la tensión de corte sea 0 en los bordes es por esto. Es porque el momento estático es 0 y porque el momento estático no hay área anterior, ¿sí? Para el punto 1. Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar el punto 2, tengo esta cosa, me estorba. Si nos ponemos a analizar el punto 2, a ver. Ya recién el punto 2 ya tendría un área anterior, miren, el punto 2. ¿Y cuál sería el área anterior? Esto acá. Todo esto es el área anterior. ¿Ven? 11 por 2. Ese es su área. Recién el punto 2 tiene área. Y su respectivo brazo de palanca pues va a estar ubicado a la mitad de la altura de 2 centímetros con respecto a la línea neutra. Entonces el momento estático en el punto 2 va a ser igual al momento estático anterior. El momento estático anterior era el del punto 1. Pues, y en el punto 1 es 0. Más 11 por 2 el área. Por la definición área por distancia. Definición 11 por 2, 11 por 2 por la distancia Y. La distancia Y es con respecto al eje neutro. Esto nosotros lo podemos determinar de la siguiente forma. Nosotros conocemos que del borde superior está lo que es el C superior. Y el C superior vale 14. ¿Sí? Desde la línea neutra al borde superior vale C superior 14.17. Entonces para encontrar la distancia Y va a ser 14.17. Menos la mitad de 2, menos 1. ¿Listo? Eso me da un total de un momento estático de 289.74 centímetros cúbicos. ¿Listo? Eso sería el momento estático en el punto 2. Pero a nosotros no nos interesa conocer eso. ¿Sí? Nos interesa conocer el momento estático que recae o que coincide con la tensión máxima. Ahí nos interesa conocer. Y ese momento estático está acá. Pues. Ahí está el momento estático que a nosotros nos interesa conocer. Por lo tanto, a todo esto lo podemos llamar 3 nosotros. ¿Listo? Dijimos que este borde de acá era 1, el borde de acá era 2, y donde hay otro cambio de base lo vamos a llamar 3. Tomamos momento estático entonces sobre esta línea, sobre este punto 3. Venimos, decimos, el momento estático va a ser igual al momento estático anterior. El momento estático anterior, pues obviamente fue el momento estático en 2, más el momento estático de estas tres cositas acá ahora. Le pongo 3 porque son 3 bases, miren, 1 más 1 más 1 da un total de 3. Ambos contienen la misma altura, su altura era 10 centímetros, si ustedes recuerdan. 10 centímetros medido desde acá hasta acá, 3 por 10. Por su distancia Y. La distancia Y va a estar ubicada pues a la mitad de 10 centímetros. ¿Sí? Nuevamente aquí nosotros conocemos que el C superior es medido desde la línea neutra hasta el borde superior. De ahí entonces hacemos la diferencia C superior menos 2, esto vale 2, no lo anoté, esto vale 2. Y menos 5, ¿sí? 14 menos 2 y menos 5, la mitad de 10 es menos 5. ¿Listo? Eso me da un total, meto todo esto en la calculadora y eso me da un total de 504.84 centímetros cúbicos. ¿Listo? Entonces con este momento estático es el que voy a colocar en la fórmula. Porque el momento estático que coloco en la fórmula es el que tiene que coincidir con la tensión máxima y la tensión admisible, ¿no? Ese es el momento estático. Entonces. Bien, borro esto. Voy a borrar esto.
Ahí está, ya tengo todo. Tengo la tensión admisible por corte 100 kilogramos centímetro cuadrado. Tengo la cortante máxima. Si ustedes recuerdan, la cortante máxima era 2.58 Q. El momento estático obtenido, 504.84 centímetros cúbicos sobre la base. La base es 3. Ya lo determinamos, ¿no? Es 3. La inercia en la línea neutra es lo que sacamos hace un momento, 9.135.77. Ahí mi incógnita sería Q solamente. Despejo Q. Y me va a salir este valor, 2104.23 kilogramos metros. A esto lo vamos a llamar Q2, a ver. Dijimos que este es Q1. A este le vamos a llamar Q2. ¿Listo? Tenemos dos Q. Entre estas dos Q tenemos que elegir una solamente. Entonces el criterio es el siguiente. Entre estas dos cargas se elige el menor. ¿Sí? Entre las cargas que sacamos se elige el menor. Respuesta entonces, vamos a adoptar que el menor valor entre los dos es la carga buscada. ¿Sí? Esa es la carga máxima que soporta la estructura. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Esa sería la respuesta. ¿Alguna consulta? Miren que yo lo que hice finalmente fue un detalle mostrando la carga ya. Fíjense que en un principio teníamos 2Q para esta carga rectangular. ¿No ves? 2Q para esta carga rectangular y solamente Q para esto, ¿no ves? Entonces ahí simplemente le reemplacé los valores. ¿Sí? No, precisamente el último orden. Vamos a volver un orden acá atrás. Por eso le digo, analicen bien dónde están ubicando su tensión máxima. Vamos a ahorrar esto. La base va a ser, pues, donde está ubicado la tensión máxima admisible. Tiene que ser esa. Aquí estamos ubicando la tensión máxima admisible, en el más grande. Entonces ahí nosotros tenemos que fijarnos qué base tiene este. ¿Qué base? Entonces seguimos la línea segmentada y nos fijamos. Ahora tengo que ver entre cuál de estos dos tengo que poner. Piensa que yo tengo una base de 3, la suma de estos 3 de acá, 3 centímetros, y una base de 11. Ahora yo tengo que analizar cuál es el que me genera la tensión de corte máxima. Si nosotros estamos viniendo de arriba para abajo, llegamos a este punto, dijimos que era producto de estos 3 acá, ¿no ves? De estos 3 acá llegamos a este punto acá. Pero ahora nosotros hicimos reducir la tensión de corte, debido a que aquí tenemos una base más grande. Y cuando tenemos una base más grande, venida de una base más pequeña, la tensión entonces va a disminuir. Por lo tanto, este punto acá, donde está la tensión máxima, que es 100 kilogramos centímetro cuadrado, corresponde a la base de 3 centímetros. ¿También se entiende eso? Por eso es que en la fórmula le coloqué 3 centímetros, la base de estos 3. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Con respecto a esto. Disculpe, auxiliar. ¿Sí? Yo tenía una duda del diagrama que tenemos aquí de momento. El momento máximo es este, ¿no? A ver, ¿en cuál es? ¿En la parte? Sí, ese es el momento máximo, ¿no? A ver, un ratito. Ahí ya me pasé. Ya. Ese es el anterior, me pasé artísimo. Acá está. Aquí sacamos. De ahí sacamos los más grandes, ¿no? El momento máximo que yo ocupé para sacar la tensión normal era este, 1.31. Y para la tensión de corte era este, 2.58, lo más grande. Ya, sí. Y en el diagrama en el que estábamos, ¿no? Anterior. Sería en el siguiente, ¿no? Acá, ¿no? Aquí en este diagrama, ¿no? Ya, era un momento. Sí, en ese diagrama. Momento positivo. El momento máximo es, ¿sí?, este aquí, ¿no? El que está acá al lado. No, nada que ver eso. No, nada que ver esto. Este es un diagrama de tensiones. Diagrama de tensiones. No tiene nada que ver eso, ¿sí? Aquí nosotros en el diagrama de tensiones simplemente no fijamos qué signo tiene el diagrama. Perdón, qué signo tiene el momento máximo que estamos tomando. Y es un momento positivo, ¿no? De acuerdo a eso, hacemos el diagrama. El diagrama siempre va a ser así para cualquier sección, sea hueca o no, digamos. Va a ser así la tensión normal. De esta forma. Y nosotros, como estamos dimensionando o determinando carga máxima, ubicamos las admisibles pues en la más grande.
¿no? El momento máximo no está acá, digamos, nada que ver. Simplemente, como les dije, el momento, el signo del momento simplemente me determina cómo va a estar este diagrama. Si es un diagrama momento máximo, el diagrama entonces viene de esta forma. Positivo acá y negativo acá. Si fuera negativo, momento negativo, lo contrario, bueno, acá al ladito hagámoslo a ver, lo contrario. Aquí estaría, a ver, sí, de esta forma sería. Aquí estaría el negativo y aquí estaría el positivo, más o menos así, si fuera un momento negativo. ¿Está bien? Eso es el momento, nada más. Otra cosa. ¿Cuánto tiempo vamos a ver? ¿Ven? Toda la hora nos tomó hacer este ejercicio. En la noche hacemos el otro si quieren, digamos. Los que puedan nomás. Porque este sábado no voy a poder, yo. Tengo ya bastante carga con mis otros alumnos. Y también tienen exámenes. Ellos sí tienen exámenes, digamos, ¿no? Cerca. Bueno, ustedes va a ser al final nomás, yo creo, ¿no? Pero de todas formas, lo voy a grabar, ¿no? Y ustedes lo pueden ver luego en el Classroom. ¿Eh? Los que puedan. A ver, yo podría a partir de las 7 u 8 más o menos, entre 7 a 8, 7 y media, puedo estar mandándole el link, ¿no? No sé si el que me prestó el Zoom puede, digamos. Si no puede, lo mando por mí, nomás, no hay problema. Entre 7 a 8, se los paso. Los que puedan, nomás los que no puedan, como les dije, pueden mirarlo luego en Classroom. ¿Eh? Si no tienen más consulta, no hay nada más que decir, lo dejamos aquí. ¿Eh? O tienen más preguntas con respecto a esto que calculé, porque a varios le tocó determinar dónde está la carga y se determina de esta forma. Para todos va a ser lo mismo. Tienen que hallar todos los mismos pasos. Obviamente van a cambiar los valores, obviamente, ¿no? Bien. Entonces quedamos acá. Voy a detener la grabación.